¿Qué tal, mis queridos amigos? Como vieron al principio, sean bienvenidos de nueva cuenta a este su canal, donde les vamos a traer un nuevo video. Sí, un nuevo video bastante controversial, bastante bueno, donde obviamente vamos a platicar este video que les acabo de mostrar al principio, disculpen. Pues obviamente vamos a hacer lectura de lo que realmente pasó aquí, pero pues como ven en el título del video, se llama, sobre todo, el avistamiento o grabación de una flota de ovnis sobre las costas de Carolina del Norte. Sean bienvenidos todos ustedes, amigos míos, de nueva cuenta a este canal y al lado oscuro sobre todo. Y pues vamos a empezar a explicarles qué fue lo que sucedió aquí en este video. Dice de la siguiente manera: en las décadas de 1940 y 50, los informes de ovnis se convirtieron en un fenómeno cultural estadounidense. O sea, ya son parte del folclore normal, ¿no? Ya no es otra cosa que sea nueva para nosotros. Los avistamientos de objetos extraños sirvieron como materia prima para que Hollywood presentara visiones de posibles amenazas procedentes del espacio exterior. Miles de películas que ya sabemos que posiblemente ilustren lo que podría ser el primer contacto. Para muchos, esto forma parte de un programa de preparación para el primer contacto. Entonces, la pregunta es, ¿son estos visitantes de otros mundos pacíficos y benevolentes o atacarían y destruirían a la humanidad así como así? El poder destructivo de la bomba atómica puso en duda el potencial progresivo de la tecnología que poseemos. El miedo a las posibilidades de destrucción en el área de la Guerra Fría demostró que el terreno fértil para las entidades extraterrestres de manifestar visiones de platillos voladores y visitantes de otros mundos que podrían estar ocultos entre nosotros a plena vista, los cuales ya existen y están aquí, los piranoicos, ojo aquí. Las civilizaciones extraterrestres visitarían nuestro mundo, pero las preguntas son, ¿dónde se encuentran? ¿Podrían estar escondidos ya entre nosotros? La verdad es que la comunidad científica comienza a tener respuestas a todas estas cuestiones. Recientemente un astrónomo sugirió que los asteroides cercanos a la Tierra pueden contener ciertas sondas robóticas antiguas enviadas desde muy lejos por civilizaciones inteligentes. Ah, sí, claro. Por no decir que la NASA dijo en un comunicado, el cual no sé si es oficial, que anunciarían la existencia de vida extraterrestre, pero afirmaron que el mundo aún no está preparado para ello. Y mientras esperamos y podemos juzgar el extraño y sorprendente avistamiento el cual les mostré al principio, el cual sucedió en la costa de Carolina del Norte. Se titula el artículo, La extraña formación de ovnis. William Guy, ¿sí? Guy, o sea, de sujeto traducido al español, viajaba en un ferry a través de la laguna Palmilca Sound cuando vio 14 objetos extraños en el cielo. Inmediatamente comenzó a grabar y las imágenes provocaron un auténtico debate en las redes sociales donde publicó el video. El video comienza con una vista al cielo, como pudieron ver ustedes, aparentemente mostrando una puesta de sol. William mueve la cámara por el horizonte sin mostrar nada extraño, pero de un momento a otro aparece una formación extraña de luces, y él dice lo siguiente: ¿alguien me puede decir qué demonios es esto? Estamos en medio del océano, en un ferry, no hay nada alrededor, no hay tierra, no hay nada, no está ni tu mamá, ni tu hermana, ni nadie. Guy no fue el único que observaba la misteriosa escena, la que se puede escuchar a una persona en el audio original que dice lo siguiente: solo en las películas ves estas cosas. Después de publicar el video en la plataforma hace unos días, William me explicó las que las misteriosas luces desaparecieron antes de regresar unos 2 minutos después. Varios expertos en la materia aseguraron que los objetos eran claramente una flota de ovnis, o sea, no se pusieron a investigar, simplemente ellos dijeron, es una flota de ovnis, güey, o sea. Y tratan de que es una nueva evidencia de naves extraterrestres entrando en nuestro planeta. Aunque también hay que decir que los más escépticos, y ya saben quién se incluye ahí, pues sí, yo, sugerimos que no se trata de ovnis, sino de bengalas de entrenamiento lanzadas por aviones militares en un ejercicio aéreo, lo cual ya se ha dado antes. Sin duda alguna, se trata de imágenes sorprendentes que muestran una inusual formación sobre el cielo. Hay quien cree que el hecho de que sean visibles es por el atardecer, y es lo más lógico. En ese momento del día, los ovnis se hacen más fácilmente visibles al ojo humano y pueden ser grabados por cámaras de video como si tuvieras Parkinson, porque normalmente los videos de ovnis son así. También cabe señalar que esta no es la primera vez que se ve algo similar en el cielo. A finales del año 2018 aparecieron unas enigmáticas luces intermitentes en formación sobre el barrio neoyorquino de Astoria.
y moviéndose hasta formar lo que parecía ser una especie de círculo, hasta que desaparecieron repentinamente acompañados de una intensa luz de color azul. Y lo ocurrido durante esa misteriosa explosión de un transformador eléctrico. La verdad es que ya cuenta o falta poco para saber el verdadero origen de todos estos avistamientos. Según la NASA, dice que pronto anunciará la existencia de vida extraterrestre, aunque afirma que el mundo aún no está preparado para saberlo. Nunca estaremos listos para ello, la verdad. Bueno, si no hubieran ocultado la verdad desde un momento, todos supiéramos de qué se trata y por qué tanto misterio, ¿no lo creen? Yo lo que opino acerca de esto es simplemente que estas pueden ser unas bengalas de entrenamiento militar en un ejercicio aéreo, lo cual ya se ha dado antes, amigos míos, y espero concuerden conmigo. Las cosas se dan de esta manera. Lo más lógico es que sean bengalas usadas por militares para entrenamientos aéreos. ¿Ya se ha dado? Sí, ya se ha dado en los casos así. Así que no es la primera vez que esto se va a dar, ni la última. De que la NASA quiera revelar que ya existe la vida extraterrestre, eso vienen diciendo desde años atrás. Si lo llegan a hacer, bien por ellos. No va a cambiar absolutamente nada. Nunca estamos preparados para algo que no sabemos de antemano. Es la verdad y es mi humilde opinión. Si ustedes comparten una diferente, adelante, déjenla en la caja de comentarios. Pero yo les dejo estas tres sencillas preguntas para finalizar este video. Y gracias por estar aquí a todos ustedes. Dice, ¿qué opinas sobre el avistamiento OVNI? ¿Se trata de una formación de naves extraterrestres? ¿O pueden ser bengalas de entrenamiento militar como tu servidor y todos los escépticos del mundo dicen? Amigos míos, una vez más les agradezco a todos ustedes que se hayan quedado al final de este increíble video. Gracias por estar aquí. Déjenme su opinión en la caja de comentarios y sobre todo un buen like para apoyar a tu servidor a continuar haciendo videos como este para ustedes. Sobre todo en la descripción del video tienen mis redes sociales en las que poseo cuenta donde me pueden seguir. Dos canales muy recomendados por tu servidor que tienen muy buen contenido en la plataforma. Y sobre todo también avisarles que estén las aplicaciones Amino Apps, concretamente en sus versiones de youtubers en español y en Mundo Secreto, donde comparto estos videos y chateo con ustedes que les interesan ese tipo de temas. Suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para cada video nuevo subido a este canal y que puedan verlo. Amigos, compartan este video sobre todo con sus amigos para que obviamente sepan el tema OVNI y pues agarren un poco de cura con su servidor y sus ocurrencias durante la narración. Amigos, amiga, amigo, te mando un fuerte abrazo hasta donde estés y recuerda, como siempre te digo, nos vemos en el siguiente video. Adiós.